Mucho di por un lado, por un otro, pero no hay vi. Volvemos con vi, señores, señores. Vamos a retomar todos los clanes que nos han hecho falta. Espero poderlos hacer más rápido posible, porque ya prácticamente vamos a terminar, señores, señores. Y el día de hoy les presento a Oracle Think Tank. Les presento al soporte de la Tsukuloli. Comencemos. Y empezamos con la mejor unidad de este soporte. Literalmente es la mejor. No hay mejor unidad, ni la grado 2 ni la grado 3 para el soporte Tsukuloli. Miko of the Mirror Moon Sae, grado 1, 8000 de poder. Recuerden, esto ya es formato B. Cuando esta unidad es colocada en Vanguard, busca en tu deck una Governess of the Crescent Moon Tsuguyomi Raid de Alun Stand. Baraja tu deck. Ok, a ver. Uno de los problemas graves que tenía Tsukuyomi es que si tu primer raid no era la Tsukuloli, la grado 1 como tal, literalmente todo tu juego podría estar arruinado en cuestión de segundos. Solo con no hacer un raid perfecto te podías cagar todo el juego. Ahora prácticamente con Sae tenemos 8 Tsukulolis. ¿Por qué? Porque esta va a llegar y vas a raidear la grado 1, que es lo importante. Es la importancia del deck, poder hacer tu raid chain como tal, poder activar sus habilidades y demás cosas. En lo personal es lo mejor y a la vez lo más roto que le pudieron haber dado a esta versión de Oracle Think Tank. Pero eso no es todo. Retaguardia una vez por turno. Si el vanguard de tu oponente es grado 3 o mayor, coloca un grado 2 o menor retaguardia en tu sol, mira dos cartas del tope de tu deck y escoge hasta dos cartas de ellas, colócalo en el tope de tu deck en cualquier orden y coloca el resto en el tope de tu deck. O sea, es que decidme pues si no es la unidad más perfecta para esta variante. No solamente te da el raid asegurado, que es lo más importante, tienes 8 grado 1 de posibles 14 de tener a la Tsukuloli, que es importantísimo. Si no haces raid a la Tsukuloli en primer turno, tenés una sal, pero de las God. Literalmente tenés una sal, pero de las God. Y no solamente te asegura el raid, que es bastante importante, sino que te deja meter una grado 1 o grado 2 Tsukuloli al soul, que te estás haciendo menos uno, eso es cierto, pero estás mirando el top 2 de tu deck. Tú puedes acomodar si hay trigger, si no hay trigger, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante para que la Tsukuloli suprema, o sea la grado 3, pueda activar su habilidad en el primer turno. Eso es supremamente monumental, supremamente importantísimo, porque ese era también uno de los problemas que tenía. Listo, tú conseguías la right chain normal y llegaba la Tsukuloli, no puede activar su full efecto a menos de que pues utilizara ciertas cartas que te dan las condiciones, la order, por ejemplo, de que te daba esa variante para poder activarlo en primer turno. Ya no, ya una unidad, una sola unidad ha arreglado prácticamente todo el deck de Tsukuloli. Y si bien es cierto, está bien que lo hayan arreglado de esa manera, ojo que podría llegar a ser muy pero muy peligroso, porque Tsukuloli cuando activa su full effect es muy, literalmente es muy pesada, es jodidísima, porque te revela triggers, se gana poder con triggers, gana poder aparte de los triggers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podría llegar a ser una unidad bastante, bastante peligrosa para la Tsukuloli como tal. Me alegro mucho que hayan revivido esa variante, la que es Loli, no me gusta mucho por la que es Loli, pero güey, la utilizaba Misaki y era muy genial verla y toda esa mamada, así que no está mal. Pero me gusta mucho, realmente pienso que esta es la unidad más importante de las tres que revelaron. De igual manera, obviamente vamos a mirar la grado 2 y la grado 3, que no es que estén malas, pero es que esta es la carta, literal. Pero vamos con la grado 2, señoras y señores. Miko of the Run Moon Fuyo, que lamentablemente la grado 1 es una pinche loli. Está, Dios mío, está, ojo. Joder, tío, que está suculenta, weón. Con esta unidad es colocada en Vanguard, retaguardia, costo 4 por 1, robas una carta, escoge una normal unit de tu drop zone, colócala en el tope de tu deck, y si el Vanguard de tu oponente es grado 3 o mayor, tú puedes colocar esa unidad en tu soul en vez del tope de tu deck. Literalmente te puedes agregar otra Tsukuloli de tu drop zone al soul, o sea, así de sencillo. Está muy genial, muy bacano. Rojo, es normal unit, no puedes colocar trigger, pero está muy bien, porque si el oponente es grado 3, yo cojo una Tsukuloli y la drop zone y ¡puf! La meto automáticamente al sol. Si de pronto no te salió la grado 1 anterior como retaguardia para que puedas activar dicha habilidad, lo puedes hacer con la grado 2. Entonces la verdad está bastante, pero bastante bien. Cualquiera de las dos te ayuda
En eso que es tan primordial de poder activar la habilidad de Tsukuloli en primer turno. Entonces, la verdad está muy chido eso. Bastante interesante, vuelvo y lo digo. No es que no sea buena, es bastante buena, bastante genial. Pero es que la otra unidad, la grado 1, es exageradamente completa. Esa está muy chida, aparte que está hermosa, güey. O sea, 2x1, hay que aprovechar el bug. Y señoras y señores, terminamos este soporte Oracle Team y Tank con la Waffle, con la morenaza, señoras y señores. Royal Meek of the Moonbow. Tsukumiori, señores y señores, grado 3, protecto, 12.000 de poder, última triple rara de esta expansión, obviamente para OTT. En la Trigger Zone, esta unidad es considerada como si fuera Trigger en vez de una normal unit. Ojo con esto, que esto también es bastante importante, porque recuerden que si llegado al caso, muy pocas veces pasa, sinceramente, pero si llegado al caso tú activas la habilidad de la Tsukuloli grado 3 y miras ese top 5 y no te aparece un trigger, perdón, no te aparecen dos triggers, sino un trigger, significa que su habilidad no podría ser tampoco completada, porque recuerden que necesitas activar dos triggers para que aumente toda la fila delantera 10.000, si es que mal no recuerdo, 10.000, sí, creo que es toda la fila delantera 10.000, algo así. Entonces, con esto es como si tuvieras un trigger más. Si bien es cierto, no vas a activar la habilidad de trigger como tal, es como si tuvieras un trigger. Entonces, si tú de ese top 5 solamente te apareció un trigger, pero también te apareció a Tsukumiori, tú puedes colocar esas dos y es como si esta, la Tsukumiori, se fuera un trigger. Por lo tanto, como revelaste dos trigger, puedes activar la habilidad de la Tsukuloli grado 3. Entonces, te ayuda en eso, cosa que no está nada mal. Te intenta asegurar aún más dicha habilidad. Obviamente tú vas a priorizar dos triggers, eso es obvio, pero por si acaso, es como por si acaso no te salen los dos triggers, carnal, pues ya está. De hecho, si en el top 5 no te llegan a salir dos triggers y te salen dos Tsukumiori, puedes activar la habilidad de que son consideradas triggers, por lo tanto la habilidad de Tsukuloli de aumentar toda la fila delantera a 10.000, pues va a seguirse ejecutando, así que no hay mucho problema. Y con esta unidad de revelada en tu drive check, escoge a... Con esta unidad de revelada en tu drive check, escoge uno de tus vanguards y hasta el final del turno obtiene 10.000 de poder. Y aparte, si pagas un counter blast, revelas un crítico. ¡Oh, joder, tío! O sea, esto es otro crítico. Es un crítico. Oh, ¡no mames, güey! No lo había leído o no me acordaba, de pronto lo había leído. ¡No mames, güey! O sea, ¡chinga tu madre, weón! ¡Pincho TT! O sea, OTT normalmente juega con 4 heals, 12 críticos. Y ahora me estás diciendo que va a jugar con 4 heals de 16 críticos. ¿Qué pedo, güey? ¿No mames? Tío, esto está muy roto. Güey, no me acordaba de esta... ¡Ey, güey! Que joder, tío, que de igual manera sigue siendo muy importante la grado 1, pero ahora sí estoy viendo con buenos ojos la grado 3. Y no por el arte nomás, está hermosa, pero no mames, güey. Es otro crítico más siendo grado 3. ¿Qué se creyó esto? ¿Dimensional Polis o qué pedo, güey? Güey, está muy buena, que si bien es cierto cuesta un counterblast, pero joder, tío, vale totalmente la pena. Aparte que es así, no pagues el counterblast, el oponente la va a tener muy jodida por el hecho de que igual manera vas a ganar 10.000 de poder, o sea, el Vanguard va a ganar 10.000 de poder. Güey, está muy buena. Yo creo que sí la leí, pero no me acordaba de ese efecto. Sí me acordaba que la grado 1 era la rotísima, pero güey, esta también está muy buena. Que sí, que en tu campo es una basura, eso es obvio, en tu campo no va a servir de nada, en tu mano no va a servir de nada, absolutamente nada. Pero sirve, y es que de hecho, si la combinamos con la grado 2 anterior, es como si la grado 2 te colocara un crítico. ¡Wey! Y es que esto no pide grado 3 para ganar 10.000 o counterblast o lo que sea. O sea, perfectamente puedes activar la grado 2 anterior, activar su habilidad, counterblast por 1, robar una carta, seleccionar una normal unit, la coloco a esta, ¡pum! La coloco en el tope. Y como el oponente no es grado 3, pues la coloco en el tope. Activo drive check, revelo, counterblast por 1, 10.000. Bueno, 10.000, counterblast por 1 y crítico. O sea, ¡güey! Está muy buena, está brutalmente buena. En lo personal me gustó mucho. A ver, no está al nivel de la grado 1 ni en pedo, ¿no? Porque la grado 1 literalmente hace todo el trabajo sucio. Pero esto da un trabajo sucio adicional. Está brutal. La verdad me gustó muchísimo. No pensé que estuviera tan buena. Realmente no me acordaba que estuviera tan buena. Está chida. Me gustó mucho. Obviamente no le ganó la grado 1, pero la verdad está muy bien. La grado 1 literalmente es la base de todo el deck porque te ayuda a generar la raid chain completa. Esta no.
por eso es que literalmente la gradura es supremamente importante. Pero igualmente esta no deja de ser mala, está bastante buena, bastante interesante, así que ya está, joder, tío, es un crítico, trigger, es un grow, 3 trigger, es absurdo literalmente. Y listo, malones, no fue nada más por este video, realmente bastante este soporte Lela Tsukuloli, y nos vamos para el próximo video, que va a ser el de Nubatabano y haría uno de mis clanes favoritos, como lo saben, señores y señores. Así que no sean más, like, comparte, suscríbete, comenta qué les pareció este soporte de Oracle Shintan de la Tsukuloli, coloca en los comentarios como siempre. Y no siendo más, nos vemos en un próximo videito de Vanguardillo. Chau, chau.